cantamos, Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré. Estoy contento de poder compartir en esta mañana. I'm happy to be able to share this morning. Es un privilegio cada vez que compartimos. It's a privilege every single time we share. Pero siento hacer algo antes de empezar. I feel like doing something before we begin. No sé por qué, pero yo quiero que el pastor César se ponga de pie. I don't know why, but I want our pastor César. Para los que no conocen al pastor César, es el fundador de esta casa. This is a founder of our church. Hace más de 30 años. Over 30 years ago. Dios habló a su vida y él empezó esta iglesia. God spoke to his life and he started this church. Y lo amamos. ¿Cuántos aman al pastor César? And we love him. How many love Pastor César? También quiero que los pastores Herrera se pongan de pie. Vamos a honrarlos en esta mañana Herrera por todo su trabajo. And we want to honor them for their work as ¿Cuántos well? Aman a los pastores Herrera? Who love Pastor Herrera? También hay una pareja peruana que también los vamos a honrar como We're pastores. Also honor y yo another. Pido que los pastores Camarena se pongan de pie y vamos a honrarlos también a los pastores Camarena. Pastores Camarena. ¿Sabe qué? La palabra nos enseña honra. You know, the Bible shows us honor. Yo estoy aquí porque otros pagaron el precio. I'm here because other people paid a price. Y ahora me toca a mí el pagar el precio para otro. And now I have to pay the price for someone else. ¿Sí me entiendes? Do you understand? Ahora nosotros estamos pagando el precio para que venga otro. Now we're paying the price so that somebody else can come. Y el otro va a llevar la iglesia a un lugar que nosotros no podemos llevar. And the next person will take the church somewhere where we can't. Porque Dios take trabaja it. En tiempos. Because God works in time. En temporadas. In temporary y cuando times. Sea tu tiempo, and when it's your time, tienes que asegurarte, you have to be sure, de darle a Dios lo mejor. To give God your best. Para que el que sigue, so the person that's next, pueda empezar en la línea correcta. Can start on the right line. Si yo y tú no hacemos nuestro trabajo, if me and you don't do our work, el que sigue se le va a hacer más difícil. The people that's next is going to be Pero more si difficult. Yo y tú hacemos nuestro But trabajo, if me and you do our work, el que sigue va a llegar corriendo. The person that's next is no come sé running. Si has visto cuando pasan los palos en las carreras. I'm not sure if you've seen when they pass the torch. Y el que está listo para recibir, and the one that's ready to empieza receive, a correr un poco, starts running a little empieza bit, a agarrar un poco de velocidad. It starts getting some velocity. Y el otro que viene bien rápido, and the other one that's coming real se fast, tienen que medir. Has to time para que himself el batón sea pasado en el momento perfecto, so that the baton can be passed at the y puede right el otro seguir corriendo, and the next person can keep running. Esa es la tarea de la iglesia that's en este día. That's the problem of the es church. Correr lo suficiente is we have to run para que la temporada que se pasa el so batón, the next temporary time, el otro pueda llegar a niveles más grandes. The next person can get to a better ¿Alguien place. Dice amén? Can somebody say amen? Tres personas dijeron amén. Three people say amen. That's good. ¿Alguien dice amén? Can somebody say amen? No te voy a tener mucho tiempo, pero sí quiero hablar contigo en esta mañana. I'm not going to have you much time, but I want to talk with you this morning. El Señor ha hablado a mi vida. God has talked to my life. Hace un par de semanas, a few weeks ago, estuve en el junto al mar de Puerto Vallarta. I was next to the ocean in Puerto Vallarta. ¿Cuántos han ido al mar? Who's gone to the ocean here? Tratamos de ir por lo menos una vez al año. We try to go once a year. Mi esposa va a ver su mamá. And my wife goes to see her mother. Yo voy a ver el mar. I go to see the ocean. No, también voy a ver a mi suegra. No, I also go see my mother-in-law. Pero cada mañana tengo algo que siempre he hecho por años. But every morning I have something I've done for years. Me gusta caminar en la orilla del mar. I like to walk on the edge of the ocean. Pero hace un mes cuando fui, and a month ago when I went, era un tiempo diferente en mi vida. It was a different season in my life. Estaba caminando. Do you have an ocean up there? Is Throw it an ocean up there. Y cuando caminaba junto al mar, and when I was walking next to the ocean, el primer día que llegué, the first day I got there, empecé a hablar con Dios. I started to speak with God. Ay, jole, ese mar no lo caminé, pero ahí déjalo. I didn't walk that ocean right there, but that's okay. En ese mar me ahogo. Yeah, I'll drown in that ocean. Bro, you're trying to kill me. Me estás tratando de matar, brother. I'm just playing. That's good. Pura piedra tampoco. That's just rocks. Y caminaba en el mar. And I was walking in the ocean. Y empecé a decirle algo así a Dios. And I started to say something like this to God. Le dije, Señor, gracias. I said, thank you, Jesus. Empecé a decir, Señor, gracias. I said, thank you, God. Porque has sido bueno. Because you've been good to me. Gracias, Señor, porque has sido grande. Because you've been big to me. Y empecé a darle gracias a Dios por nuestra familia. And I started giving thanks for my family. Pero empecé yo a cuestionar. But then I started to question. Y le empecé a decir algo así, Señor. And I started to say something like this, God. Ya obtuvimos propiedad. We got our property. Vimos tu mano en este lugar. We seen your hand in this place. Hombres se levantaron a construir. Men got up to construct. Tú proveíste todas las finanzas. You gave all the finances. Y Dios, estamos dentro cantando victoria. And God, we're inside singing Hemos victory. Llegado a la tierra prometida. We've got to the promised land. ¿Alguien puede gritar amén por eso? Amen for that.
Pero después yo le dije al Señor algo así. But then I said to God something like this. Señor, ya cumplí 2 años de pastor. God, I already have 2 years as a pastor. 24 meses. 24 months. Tenemos el lugar. We have the place. Está llena la casa de Dios. It's the house of God is full. ¿Qué sigue? What's next? Yo no sé si en algún momento tú te has preguntado qué sigue. I'm not sure if you've asked yourself what's next. Para la gente que se está graduando ahorita de la escuela del 12 grado. People that are graduating from high school right now. Te preguntas qué sigue. You ask yourself what's next. Hay personas que ya se graduaron hace 20 años. There's people that graduated 20 years ago. Pero todavía se preguntan qué sigue. And they still ask themselves what's next. ¿Cuánto dicen amén? Who can say amen? Y hay capítulos en nuestra vida. And there's chapters in our lives. Y de repente nos encontramos diciéndole al Señor qué sigue. And we find ourselves asking God what's next. Dios eres grande. God, you are big. Dios eres bueno. God, you are good. Pero necesito escuchar tu voz. But I need to listen to your voice. Necesito ser obediente a tu voz. I need to be obedient to your voice. Porque hay gente que se mueve en lo natural. Because there's people that move in the natural. Por lo que ves con tus ojos, for what you see with your eyes, sin realmente escuchar la voz de without Dios. Hearing the voice of pero God. Yo quiero decirle a la iglesia palabra de but Dios I want to tell God, the word of God church la iglesia se mueve por lo que Dios dice. God, the church moves by what God no says. Por lo que decimos los pastores. Not what the pastor say. No por opiniones que suenen bonitas. Not by the opinions. Sino la iglesia debe de caminar por lo que Dios habla. But the church moves by what God says. Alguien grita amén por can eso. Somebody say amen for that. Y le decía Señor qué sigue. And I was saying God what's next. Y el primer día me dijo nada. And the first day he said nothing. Y el segundo día salí. And the second day I walked out. Y caminé toda la orilla del mar. And I walked the whole side of the ocean. Y el Señor me dijo nada. And God told me nothing. Y el tercer día salí y caminé por toda la orilla del mar. And the next day I walked out and walked through all the side of the ocean. Y el Señor me dijo nada. And God said nothing. Yo estaba adorando. And I was praying. Pero yo quiero decirte algo el último día. But I want to tell you something. The last day, me salí a caminar. I went out to walk. Y no podía escuchar la voz de Dios. And I couldn't listen to the voice of God. Y quería sentir la gloria de Dios. And I wanted to feel the glory of God. Ahora para la gente que ha tenido un encuentro con Dios entiende lo que yo estoy diciendo. Now for the people that have encountered God knows what I'm talking about. Una cosa es conocer a Dios. One thing is to know who God is. Y otra cosa es sentir a Dios dentro de ti. The other thing is to feel God inside. El mundo conoce quién es Dios. The world knows who God is. Satanás conoce quién es Dios. The devil knows who God is. Pero los que estamos aquí conocemos a Dios. But the people that are here know who God is. Yo le decía Señor, yo necesito que tú me hables. I need you to speak to me, God. Y en ese momento, and in that moment, empecé a quebrarme delante de Dios. I started to break down y Dios empezó a hablarme muchas cosas. And he started speaking a lot of things. Y yo empecé a decirle a Dios muchas cosas. And I started to tell God a lot of things. Y empecé a entregarle mis necesidades. And I started to give him my necessities. Pero sentí que él me hablaba tres palabras. But I felt he was speaking three y eran words. Palabras para mí. And they were words for me. Pero el Señor en esta mañana me pidió que te dé esas tres palabras. But God this morning asked me to give you these y las tres palabras es tira tu red. And the three words is throw your net. Yo no sé si tú entiendes lo que voy a hablar. I don't know what I'm going to, you know. Pero what el Señor me dijo, Rubén, he said, Ruben, es tiempo que la iglesia, it's time for the church, tire su red, throw their net. Rubén, Ruben, es tiempo que la iglesia, it's time for the church, no los pastores, not the pastors, no el liderazgo, not the leadership, que la iglesia, the church, tire su red, throws their net. Y el Señor me llevó a un capítulo muy interesante. And God took me to a verse very y Dios ha estado hablando a mi vida ayer en la noche. And God's been speaking to my life yesterday night. Le hablé a Elvia. I called Elvia. Y le quise compartir. And I wanted to share. Eran las 12 de la noche. It was 12 at night. Y me dijo, cállate y vete a dormir. And she said, shut up, go to sleep. Y me fui a dormir. And I went to sleep. Entendí que ella ya estaba dormida. I understood she was sleeping already. Pero yo quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 5. But I want you to open your Bibles to Luke chapter 5. This is very powerful. Es algo poderoso. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Now, yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. 30 años Jesús se preparó. 30 years Jesus prepared himself. 3 años Jesús hizo milagros y prodigios. 3 years God did miracles, signs todo and wonders. Todo eso para venir a decir que 3 horas de propósito. All this for 3 hours of purpose. Para que yo y tú tuviéramos vida en esta mañana. So that me and you can have life this morning. Pero en esos 3 años Jesús hizo milagros y prodigios. But in those 3 years God did signs and wonders. Y la gente lo seguía muchos porque amaban a Jesús. And many people followed him because they loved who Jesus muchos was. Porque creían en Jesús. A lot because they believed in Jesus. Y mucho porque nada más querían ver milagros. And a lot because they just wanted to see miracles.
Pero en este capítulo, but in this chapter, Jesús se presenta. Jesus presents y está himself. Simón Pedro. And Simon Peter is there. Pedro es un poco raro. Peter's a little weird. Es un poco loco. He's a bit of a en crazy un momento man. Abraza. In one moment he hugs. Y en otro momento está cortando orejas. And the next time he's cutting somebody's ear off. Es un poco raro de carácter. Peter's a little weird of character. Pero yo quiero que tú entiendas la base de este but capítulo. I want you to understand the base of this chapter. Porque la Biblia dice en el versículo 1, aconteció que estaban cerca de la orilla del lago de Genesaret. Because in verse 1 it says, one day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, and the people knew who God was. It said, great crowds pressed to just listen to the voice of Jesus. Y dice que vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. And he noticed two empty boats at the water's edge. Y miró a unos pescadores. And he saw some fishermen. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. And coming towards them, they were washing their nets. Yo quiero que tú entiendas la historia. I want you to understand the Llega story. Llega Jesús. Jesus is there. La gente está corriendo tras él. People are running after Mira him. Mira unos pescadores. He sees some fishermen. Están lavando ahí todas las redes. They're cleaning their nets. Y el Señor dijo, esta es mi oportunidad. And Jesus said, this is my opportunity. Porque nuestro Dios se mueve en oportunidades. Because Jesus moves in opportunities. Se mueve en tiempos buenos. He moves in good times. Y también se mueve en tiempos malos. And he moves in difficult times. Se mueve cuando tú le crees. He moves when you believe Pero in him. También se mueve cuando tú no But le crees. He also moves when you don't believe Porque in him. Porque aun cuando nosotros estamos pacíficos. Because even if we're passive. Dios está obrando en nuestra God vida. Is still working in our Alguien lives. Dice amén. Can somebody say amen? Versículo 3 dice, entrando en una de aquellas barcas. It says stepping into one of the boats. El cual era de Pedrito. One was Jesus asked Simon. Le rogó que se apartase de la tierra un poco y sentándose en ella desde la barca le hablaba la multitud. To push it out of the water, so he sat in the boat and taught crowds from there. Cuando terminó de hablar dijo a Pedro. When he finished speaking he said, Simon, boga mar adentro. Now go out where it's deeper. Y echad vuestras redes para pescar. And let down your nets to catch some fish. Ahora yo quiero que tú entiendas algo muy importante. I want iglesia. You to understand something important, church. Esto era Jesús en lo natural. This was Jesus in the natural. Jesús en lo natural estaba hablando con Pedro. Jesus in the natural was speaking to Quería Peter. Quería enseñarle a Pedro la confianza plena en él. He wanted to show Peter his complete confidence. Y le estaba confidence. Diciendo, avienta las redes. And he was telling him, throw your net. ¿Y qué es lo que sucede? Que él avienta las redes. And what happens? He throws his net. Y al momento que comienza a jalar las redes, and the moment he starts to pull the net, empieza a encontrar pescados. He begins to see fish. En abundancia. In abundance. A veces la iglesia, sometimes the church, no encuentra su milagro. They can't find their porque miracle. Porque no se atreve a tirar la red. Because you don't dare to throw your net. A veces la iglesia, the church, no encuentra su solución. Don't find their solution. Porque tienen miedo a tirar la red. Because they have scared en esta to throw mañana net. Yo vengo a hablarle a una iglesia. I come to speak this Es tiempo de tirar la red It's en nuestra time ciudad. To throw your net in your city. Yo pregunto qué es lo que Dios anhela de nosotros. I ask, what does God want from us? ¿Será que veamos las mismas caras todos los to domingos? To see the same faces every Sunday. ¿Será sentarnos en el mismo lugar cada domingo? Is it to sit in the same spot every Sunday? ¿O será que Dios quiera que tiremos la red a nuestra ciudad? Or is it that God wants us y to throw our net in our city? Y alcanzar vidas destruidas. And to reach destructive lives. Prostitutas en nuestra ciudad. Prostitutes in our city. Drogadictos en nuestra ciudad. Drug addicts in our Eso city. Eso es lo que desea. That's what Jesus wants. Y hoy vengo a retar a la iglesia. And I come to challenge es the church. Tiempo que palabra de Dios. It's time for Word of God Church. Tire su red. To throw their net. Oh, yo me rehuso. I refuse. A ser la iglesia misma cada domingo. To be the same church every Sunday. La iglesia no está llamada para estar en un lugar. The church is not called to be la iglesia stationary. Está llamada para caminar pasos todos los días. The church is called to walk every step si every day. Si la iglesia no se levanta, if the church doesn't stand up, el diablo y el enemigo se levantará contra la iglesia. Stand up against the church. El miércoles, on Wednesday, el distrito de la ciudad de Antioch, the district of Antioch, pasó una ley, passed a law, levantando una bandera homosexual, lifting up a gay flag, en el distrito de la ciudad de Antioquía, in the district of Antioch, California, el jueves por la mañana, on Thursday morning, me entraron más de 20 textos de pastores, 20 texts from pastors, y en ese momento yo me pregunté, and that moment I asked, ¿qué está haciendo la iglesia? What is the church doing? ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? Oh, está cómoda dentro de cuatro paredes. Is it inside four Estamos walls? Brincando. Are we jumping? Pero es tiempo que empecemos a tirar redes. But it's time to throw the net. De no tener miedo de hablar lo que Dios pone and en tu boca. And speak what God has put in your life. Oh my God. Y nos detenemos. And we detain ourselves.
Porque amamos al pecador, pero no amamos el pecado. Because we love the sinner, but we don't love the sin. Pero si tú te callas, but if you shut up, tú aceptas, and you accept, pero cuando tú hablas, but when you speak, y tú dices, este no es el formato de Dios, and this is not the format of God, así no lo estableció mi Dios, God did not establish it this way. Entonces Dios empieza a trabajar de then ti. God begins to work. Y la gente dirá, mira este loco. And people say, look at this crazy y tú person. Dirás, sí, soy loco por Cristo. And you say, yeah, I'm crazy porque for God. También de Jesús decían que era because they would also say Jesus was crazy. ¿Habrá algún loco en la casa de Dios is en there esta a crazy mañana? Person in the house of God? Y le dice a Pedro, tira. And he says, Peter, throw it. ¿Dónde está tu fe, Pedro? Where's your faith, Peter? Pedro, ¿me has visto hacer milagros? Peter, you've seen me do miracles. Pedro, ¿has caminado conmigo? Peter, you've walked with me. ¿Dónde está, Pedro, tu fe? Where, Peter, where's your faith? Palabra de Dios, ¿dónde está tu fe? Word of God, church, where's your faith? ¿Dónde has puesto tu fe? Where have you placed your faith? ¿La has guardado en un cajón? Have you hid it in a drawer? ¿La abres cuando vienes a la iglesia, palabra de Dios? Do you open it when you come to church? ¿Y te la pones por encima? Do you put it on? ¿O verdaderamente caminas como un hijo de Dios? Or do you truly walk like a child of God? Declarando lo que tú crees y lo que Dios es. Declaring what you believe in. Gente me pregunta, pastor, pero ¿cómo predico? People ask me, pastor, how do I preach? Les digo, habla de lo que Dios ha hecho en ti. I say, speak of what God has done in you. Es tu mejor predica. It's your best preaching. La mejor predica que tú puedas dar. The best preaching you can give. Es lo que Dios ha hecho en ti. It's what God has done in you. Oh, esa es la mejor predica. That's the best preaching. Yo no sé, pero Dios ha hecho cosas grandes en mí. I don't know about you, but habla God has done great things in my life. Is there somebody vida? That God has done great things in their ahora, life? Yo quiero que notes algo. I want you to notice something. Ve conmigo rápido al versículo 6. Go with me to verse 6. Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro. Verse 5 says, Master, Simon replied. Pedro le dijo, Pedro Simón. Peter Simon said, toda la noche. We worked hard. Hemos estado trabajando. We worked hard all last night. Y nada hemos pescado. And we didn't catch anything. Mas en tu palabra. But if you say so. Mas en tu palabra. In your word. No en mi palabra. Not in my word. No en lo que yo creo. Not what I believe. No en lo que yo siento. Not what I feel. Es que yo creo que se debería de hacer así. It's because I believe it should be done like es this. Que pastor se tiene que hacer así it's porque así suena mejor. It has to do it like this. Es que hermano, si no se trabaja así la iglesia. It's because brother, if the church doesn't run this way. Escucha. Listen, mas en tu palabra, but in your word yo voy a echar la red. I'm going to throw the net. Yo no sé si esto te está llegando hoy, I don't know if this is getting pero to en you su palabra, echa la red. But in his word throw the net. Si tiene problemas de matrimonio, echa la if red. You have matrimony problems throw si the net. Si quieres conquistar a tus hijos, echa la if red. You want to conquer your kids throw the net. Hello. Versículo 8. Verse 8. Viendo esto Simón Pedro, when Simon Peter realized, cayó de rodillas. He fell to his knees ante Jesús. Before Jesus. Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. And he said, please leave me. I'm pecador. Such a sinful man. Apártate de mí, Jesús. He says, leave me. Porque soy pecador. I'm a sinful man. Porque no te creí. Because I didn't believe you. Escucha, escucha. Ahora yo quiero que tú notes algo. Now I want you to notice something. El versículo 10, verse 10. Pero yo quiero que captes esto. But I want you to capture this. Dice, y así mismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. And it said his partners James and John, sons of Zebedee, eran compañeros de Pedro. Were also partners. Dice, pero Jesús le dijo a quién? Jesus replied le to Simon. Pedro. He was speaking to Peter. Escucha. Habían muchos. There was a lot of people. Pero Jesús le dijo específicamente a Pedro. But Jesus says specifically to Peter. Y le dice estas palabras. And he says these words. No temas. Don't be afraid. Desde ahora. From now. Serás pescador de hombres. You will be fishermen of men. Serás pescador de hombres. You will be a fisherman of men.
Y abajo el último versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. It says verse 11: as soon as they landed, they left everything and followed Yo Jesus. Quiero que tú me escuches. I want you to listen. Jesús le dijo a Pedro: Jesus said to Peter, Pedro, deja todo ahí. Peter, leave everything deja there. De pescar. Stop fishing. Ahora me vas a seguir a mí. Now you're going to follow Ahora me. Yo te voy a enseñar cómo pescar. Now I'm going to show you how to fish. Ya no vas a pescar por peces. You're not going to fish for Ahora fish anymore. Ahora serás pescador de hombres. Now you'll be a fisherman of men. Y nos imaginamos que Pedro fue pescador de hombres. And we just imagine that Peter was a fisherman of men. Y se termina la historia ahí. And the story finishes there. Y Jesús hace milagros. And Jesus does miracles. Y sigue haciendo prodigios. And he keeps doing signs and y wonders. Y Pedro está con Jesús. And Peter's with Jesus. Y está caminando con él. And he's walking with Porque him. Porque ahora Pedro es pescador. Because now Peter's a fisherman. De hombres. Of men. Y Jesús va a la cruz. Jesus goes to the cross. Y lo crucifican. And they crucify him. Y resucita. And he resurrects. Ahora yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 21. Now I want you to go with me to John chapter 21. Capítulo de Juan. John chapter 21. This is powerful. Es poderoso. Juan capítulo 21, el último capítulo de Juan. John chapter 21. Jesús ya resucitó. Jesús ya se levantó de los muertos. Jesus already raised from the dead. Dice el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó. Ya se estaba manifestando. Verse 1. It says, later Jesus appeared again to the disciples. Se estaba manifestando. He was being manifested. Pastor Rubén, pero ¿qué importancia tiene la pesca de hombres? But what importance does fishermen of men have? La pesca de hombres. The fishermen of men. Es la única manera que la iglesia va a poder surgir. Is the only way the church can surge. La pesca de hombres. The fishermen of men. Es simbólica alcanzar vidas. It's symbolic of reaching. La pesca de hombres, the fishermen of men, es simbólico a salir de tus paredes. It's the symbolic of leaving the four walls. Y alcanzar lo que está fuera. And to reach what's outside. Ahora escucha porque now ahora listen. Jesús está manifestando. Now Jesus is manifesting himself. Ya no es en carne. No more in flesh. Y dice el versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. This is how it happened. He manifested himself beside the Sea of Galilee. Es casi si estuviéramos diciendo la misma historia. It's almost like we were saying the same El versículo story. 2 dice, y estaba junto, ¿quién? Simón Pedro It otra says vez. Simon Peter was next to him. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Thomas, Cana. Nicknamed the twin. Versículo 3. Verse 3. Y Simón Pedro. Simon Peter. El que había sido llamado a pescar hombres. Who was being called to fish for men. Ahora le dice a los muchachos. Now says to the guys. Voy a pescar. I'm going to fish. Y ellos le dijeron. Vamos nosotros también and they contigo. Said we'll come too Fueron y entraron a una barca. They went on into the boat y una vez más pescaron nada. And one more time they caught nothing. Como la misma historia, ¿no? It's the same story, o sea, hace unos meses había sucedido más o menos lo mismo. Just a few months back, la diferencia es que Jesús estaba en persona, the difference en was that carne. Jesus was in Pero ahora in flesh. Era Jesús manifestándose a ellos. But now it was Jesus manifesting yo quiero himself. Que entiendas esto. I want Versículo 4 this. Dice, cuando ya iba amaneciendo, Verse 4 says, at dawn, se presentó Jesús en la playa. Jesus was standing on the beach. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. But the disciples couldn't see who he was. Y él les dijo, ¿tienen algo de And he said, you have something to eat. Versículo 6. Verse 6. Él le dijo, Then he said, Echad la red a la derecha de la barca. Throw out your net to the right of the boat. Echa la red a la derecha de la barca. Throw your net to the right of the boat. Otra vez como que es Dios, Jesús volviendo a replicar la historia. It's almost like Jesus is replicating the story. Yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something. Si Jesús estuviera aquí en físico, If Jesus was here in the la iglesia physical, estaría adorando con toda su fuerza. The church would be praising with all their strength. Hoy Pedro la primera vez le creyó. And Peter the first time he believed. Pero cuando Jesús se levanta y resucita, But when Jesus died and then resurrects, Pedro regresa a ser el mismo Pedro. Peter goes back to being the same Peter. Y otra vez está pescando. And he's fishing again. Watch. Ve conmigo al versículo 7. Look at this, verse 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro. Then the disciple that Jesus loved said to Peter. Es el Señor. It's the Lord. ¿Y qué hizo Simón Pedro? What did Simon Peter do? Dice cuando yo que era el Señor. When he heard. Se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. When he heard it was the Lord, he
put on his tunic and stripped and jumped into the sea. Yo quiero que tú entiendas. I want you to understand. Pedro había entendido. Peter had understood. Que había vuelto a regresar a los hábitos viejos. That he had returned to his old habits. Que había regresado a los hábitos viejos. That he had returned to his old habits. Y en ese momento, and in that moment, el Señor lo estaba confrontando. Jesus was confronting him. Y le estaba diciendo, Pedro, and he was saying, Peter, yo estuve contigo ayer. I was with you yesterday. Yo estoy contigo hoy. I'm with you today. Y yo estaré contigo mañana. And I'll be with you tomorrow. Pedro, yo estuve ayer. Peter, I was with you yesterday. Pero yo sigo contigo hoy. But I'm with you today. Yo seguiré contigo mañana. I'll be with you tomorrow. ¿Alguien puede decir amén? Can somebody say amen? Sabe, yo me recuerdo. I remember. You grab me the fishing pole, it's in that room. Yo me recuerdo cuando iba a pescar. I remember when I would go fishing. De niño, mi papá me llevaba a pescar. Sometimes when I was a kid, my dad would take me to fish. Yeah, thank you, mija. ¿Cuánto le gusta ir a pescar? Who likes to go fishing? A todos nos gusta ir a pescar. Who likes to go fishing? Yo me recuerdo que me iba con mi papá en las noches. I remember we would go at night with my dad. Y nos llevaba nuestro tío Salvador. And my uncle Sal would take us. Y nos llevábamos mucha carne seca. And we would take a lot of dry meat, beef turkey, beef jerky. Y nos llevábamos potato chips. Y nos llevábamos papitas. Y siempre íbamos al mismo lugar. And we would always go to the same spot. No sé cuál era. I don't remember what it was. Pero habían muchas piedras. But there was a lot of rocks. Y caminábamos en Río Vista bajando las piedras. And we would go in Río Vista walking down the rocks. Y me acuerdo porque nos sentábamos en las piedras. And I remember because we would sit on the rocks. Era en la noche. It was nighttime. Para los que no saben, los peces dicen que salen más en la noche. It says that fish come out more at night. También hay una canción que dice something else comes out at night. There's another song. Dice una canción que los ladrones también salen en la noche. There's another song that says, entonces salen ladrones y peces en la noche. The fish come out at night. Pero yo me recuerdo que agábamos la caña de pescar. I remember we get the fishing pole. Y me recuerdo que mi tío empezaba a gritarme como a los dos minutos. And my uncle would begin to scream at me at like 2 minutes. Y lo agarraban y la preparaban. And they would prepare it. Y cuando ya estaba preparada, and when it was prepared, le ponían un gusano bien jugoso en la orilla. They would put a juicy worm at the very tip of así, it. Así bien gordita el gusano. Nice chunky worm. Para que los pescados mordieran. So that the fish can bite. Y yo me recuerdo que tiraban. And I remember they would throw it. Y yo me recuerdo que me sentaba yo por atrás y miraba cómo tiraba mi tío y mi papá. And I remember I'd sit behind and see how they would throw it. Y yo decía, no tienen nada de fuerza. And they would say they are not strong at all. Como que no jugaron béisbol. Like they didn't play baseball. Pero yo me recuerdo que tiraban. And I remember they would throw it. Y de repente bajaban la caña. And suddenly the pole would come down. Y la ponían en medio de las piedras. And they would place it in the middle of the rocks. Para que estuviera bien sostenido. So it would be sustained really strong. Y de repente, and suddenly, estaba callado. It was quiet. Y estábamos mirando. And we were seeing. Y el enfoque era en la orilla de la caña. And the focus was on the point. Y queríamos que la caña se moviera un poquito. And we wanted it to move a little bit. Y cuando se movía, decías, hey, espérate. And when it would move, you would say, wait. Algo está picando. Something's biting. Algo está picando. Something's biting. Sabe que el enemigo también nos pica de vez en cuando. You know that the enemy also bites us once. El enemigo empieza picoteando poco a poco. The enemy starts to want to bite us. Y tú dices, "Hey, diablo." And you say, "Hey, devil." I know that's you. I know that's you. Sé que eres tú. Y de repente estamos ahí, pero nada. And suddenly we're there, nothing. Y empezaban ellos a platicar. And they would begin to talk. Pero mis ojos estaban en la orilla. But my eyes were on the tip. Porque yo sabía que esa noche. Because I know that night. No iba a agarrar un pescado. We weren't going to get a fish. Iba a agarrar una ballena. We were going to get a whale. Yo quería agarrar una ballena. I wanted to catch a whale. Porque sabía que era una ballena lo que iba y íbamos a comer bien a gusto. And I knew if we got a whale, we were pero really yo quiero good. Que tú notes algo. But I want you to notice something. Porque en un momento empieza a moverse la caña. Because in one moment the pole begins to y move. Significa que algo está agarrado a esta caña. And it means that something is grabbing y en onto ese this momento pole. And in that moment, agarraban la caña. I would grab it. Y decían hace un lado, hace un lado. And they would say, scoot over. Y empezaba a enrollar. And they would start to roll it back in. Enrollar. And they would start to roll it back in. Y mientras que iban arrollando la caña, and as they were rolling back, había una presión. There was a pressure. Porque entre más
más grande el pescado, because the bigger the fish, más resistencia tiene la caña. More resistance the pole. Yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana. I want you to understand something entre this morning. Más grande el pescado, the bigger the fish, más resistencia. More resistance. Pero la resistencia, but the resistance, tiene un hilo. Has a line. El hilo. The line. La línea. The line. Y la línea tiene que estar fuerte. The fishing line has to be strong. Porque si la línea no está fuerte, because if the line is not y llega strong, la resistencia, and it has resistance, la línea se rompe. The fishing line breaks. Cuando Dios te está hablando, when God is speaking cuando to you, Dios te quiere sacar, when God wants to take cuando you out, Dios te quiere libertar, when God wants to liberate tiene you, que haber resistencia. There has to be resistance. Alguien le estoy hablando. I'm speaking to somebody. Le estoy hablando a los que están atormentados con pornografía. I'm talking to those that are tormented with pornography. Sexo ilícito. With fornication. Que ven mujeres de otros. Wanting women of other people. Gente que todavía tienen odio. People that still have hate. Oh, I'm speaking tonight. Hoy estoy hablando. I'm speaking tonight. Estoy hablando hoy. Oh yes, porque no todo lo que se sienta. Because not everything that sits no todo lo que se siente en este lugar. Not everything that sits in lleva this place honra. Has honor. No todo lo que se sienta. Not everything that es sits santo. Down is holy. Y esta es tu oportunidad. And this is your opportunity to know who Jesus is. Y hay resistencia. There's resistance. Tú sigues enrollando. And you begin to roll back. Entre más tú rodas, and the more you roll, yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. Todos en algún momento, all of us in one moment, hemos sentido la resistencia. We felt the resistance. Entre más resistencia, the more resistance, más grande va a ser el pez. The bigger the fish. Entre más resistencia the more tú tengas, resistance you have, más grande va a ser tu bendición. The bigger the blessing. Entre más problemas tú tengas, the more problems you más have, grande será lo que Dios tiene para the ti. Bigger the blessing that entre God más has resistencia the tengas, more resistance you have, más grande es el regalo que Dios the tiene para the ti. The bigger the gift that God wants to give you. Pero qué sucede? But what happens? Cuando finalmente lo levantas. When finally you lift it up. Y son hierbas y un pedazo de madera. And it's just a piece of seaweed. Man. Oh man. Yo estaba de niño así. I was like, yes. Y mi papi estaba. And my dad was working y hard. Y del otro lado mi tío Sabrina, a ver, deja, deja. And my uncle Sal was, let me do it, let me do it. Y yo estaba sentado. And I was sitting in the back. Y like, cuando finalmente lo jalaban. And when finally they lifted up. Era pura hierba. It was just seaweed. Y yo por dentro decía. And from inside of me I was saying. ¿Y qué vamos a comer esta noche, what señor? Are we going to eat tonight? ¿Qué vamos a comer, señor? What are we going to eat, Jesus? Y usted se ríe. And you laugh. Pero esos peces verdaderamente iban a darnos de comer. But those fish were really going to give us food. Porque había necesidad en la casa. Because there was necessity in the house. Y habían momentos que salía la caña. And there was moments where the pole would come out. Y cuando out, miraban el pescado, and when we would look, yo decía, ese está perfecto para un taco. I would say, that's a perfect fish for a taco. Y decía, no, es que está muy pequeño, hay que echarlo de regreso. And we would say, it's too small. Y yo decía, no, no está. No está pequeño. And we would say it's not it's small, small. Y los juntamos todos los pescaditos chiquitos. And we would put them all together. Y vamos a vender tacos de pescado hoy por la noche. And we're going to sell fish tacos after service today. Esto es de Dios. ¿Dónde están los hermanos? Esto es de Dios. This is Jesus. This is Jesus. Pero la resistencia. But the resistance. No puede parar. Can't stop. Finalmente lo que sale no puede parar. Finally, what comes out cannot stop. Porque el verdadero pescador, because the real fisherman, vuelve a tirar la línea. Throws the net again. El verdadero pescador no se da por vencido. The real fisherman does not give el up. Verdadero pescador al momento que salen ramas, the real fisherman, the moment that seaweed comes out, dices, diablo mentiroso. You say, devil, you're a liar. Ahorita voy a volver a pescar. I'm going to re-fish ahorita again. Voy a volver a preparar mi I'm caña. Gonna re-prepare. Ahorita voy a volver a tirarla. I'm going to re-throw it porque again. Yo sé, because I know que llegará el momento, that the moment will come, en que saldrá el pescado, when the fish will come out. Oh, hay gente,
There's people que al momento que ven la hierba, the moment they see the seaweed, dices, me doy por vencido. They say, I give up. Hay gente sentada en este lugar que ha sido maltratada por iglesias, that have been que ha sido maltratado por familia, that people have que ha sido maltratado por amigos, that people have been turned y mejor avientas la caña. And you just throw the pero Dios net. Dice, levanta tu caña, but God says, lift avienta it la línea, throw the line. Que estoy a punto de darte abundancia de pescados. I'm at point to give you an abundance of fish. Oh, if we could just see tomorrow. Si pudiéramos ver mañana. Si pudiéramos ver mañana. If we can see tomorrow. Pero mañana no lo podemos ver. But tomorrow we can't see it. Porque Dios quiere que le creas hoy. Because God wants you to believe him today. Porque si él te enseñara tu mañana. Because if he showed you your tomorrow. Tú no le adorarías con todo hoy. You wouldn't praise him with everything today. Hay que adorar cuando no tienes nada. Let's praise when we have nothing. Para que Dios te dé todo. So that God can give you hay everything. Hay que adorar cuando estás triste. Let's praise when you're sad. Y la palabra dice que en la mañana llega la danza. The Bible says that in the morning praise. Las bendiciones llegan por la mañana. The blessings come in the morning. Hay cuatro peces que te quiero hablar rápidamente. I want to talk to you real fast about four fish. Give me the first one. Las cuatro peces de Pedro. Oh, the four P's of Peter. Cuando llegó Jesús hizo acto de presencia. When Jesus got there, he made act of presence. Yo le estoy hablando a alguien en esta mañana. I'm speaking to somebody this morning. Cuando Jesús llega y hace presencia en tu vida, las cosas cambian. When Jesus comes and makes a presence in his cuando life, things have to change. Cuando tú entras por un cuarto y es tu presencia la que entra, nada sucede. When you walk the room and it's your presence that walks by, cuando nothing happens. Cuando tú caminas al frente de un altar y eres tú, nada sucede. When you walk up here and it's just you, nothing happens. Pero cuando la presencia de Dios está dentro de ti, todo sucede. But when the presence of God is inside of you, everything I'm happens. Speaking to somebody today. Estoy hablándole a alguien esta mañana. Cuando Jesús se presentó, when Jesus was presented, era su presencia la que cambió el ambiente. It was his presence that changed the atmosphere. Habían pescados ahí, sí había. Was there fishes there? Yes. Pero el poder de Dios, su presencia, cambió el ambiente. But the power of Jesus, his presence changed the ambiente. Di conmigo presencia. Say with me presence. La presencia de Dios cambiará tu ayer. The presence of God will change your yesterday. La presencia cambia tu hoy. The presence changes your today. Y la presencia de Dios te da un destino victorioso. And the presence of God gives you a destiny of victory. Yo no sé si tú no tienes la presencia. I don't know if you have the presence. Pero lo importante es buscar la presencia de Dios. But the importance is to look for the presence of God. Hay gente. There's people que sabe toda la Biblia. That knows all the Bible. Pero no tiene presencia. But have no presence. Hay gente. There's people que se sabe toda la Biblia. That know all the Bible. Pero no tienen presencia de Dios. But don't have presence of God. Ahora yo quiero que tú notes algo. I want you to notice something. El diablo, the devil, también conoce la palabra. Also knows the word. Hello. Hello. Es bueno conocer la palabra. It's good to know the Bible. Pero es mejor tener la presencia de Dios en ti. But it's better to have the presence of God. Alguien puede gritar amén en esta mañana. Can somebody say amen this morning? Give me number two. Número dos. Presencia la primera. Número dos. Number two. Él llegó y había poder. He got there and there was power. La palabra nos dice. The Bible tells que us. Que cosas mayores harás tú. That greater things you will do. Toca al que está a tu lado y dile cosas mayores harás tú. Touch the person next to you, say greater things you will do. El poder de Dios. The power of God. Llegó en ese momento. Got there that moment. Y cambió las circunstancias. And changed the circumstances. El poder de Dios. The power of God. Llega en este momento. Comes here this moment. Y cambia tu circunstancia. And changes your circumstance. Number three, give me the next one. Número tres. Presencia. Power, poder presence, y número power. Tres, yo quiero que digas provisión. Say with me provision. ¿Sabe? Say with me provision. Yo te quiero decir algo. Te quiero decir algo. I want to tell you something, church. Ay Dios, te fuiste español conmigo. Yeah. Está bueno. Ya me toca, ya me toca. Entre más, the more. Tú le creas a Dios. You believe in Jesus. Voy a irme bien fuerte hoy. I'm going to go strong this morning. Con tus finanzas. With your finances. Oh, en la iglesia no se habla de finanzas. Oh, in church we don't talk about money. Porque la gente piensa que el pastor quiere un salario. Because the people think that the pastor have a salary. Yo no necesito tu salario. I don't have a salary. Dios me ha bendecido con provisión. God has blessed me with provision. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen to what I'm saying. Pero cuando una iglesia le cree a Dios, when the church believes in God, cuando tú le crees con tu familia a Dios, when you believe with your family, hace 20 años, 30 years ago, estábamos pescando por peces. We were fishing for para fish. Poner peces sobre la mesa de nuestra to casa. Put fish over our table. Pero Dios, but God, que conoce el corazón that knows hermano, the heart of man,
se encarga de proveerte provisión. Takes care of your provision. La palabra dice que caía el maná del cielo. The Bible says that manna would si come puede from caer maná del cielo, if manna can come from heaven, el maná también podrá caer sobre tu hogar. The manna can also fall over el maná your family. También podrá caer sobre tu casa. The manna can fall over your house. Oh, pastor, es que no tengo trabajo. Because pastor, I don't have job. Has de ser flojo. You might be lazy. Porque sal y busca, y hay muchos que están dando trabajo. Because a lot of people giving a job right oh, now. Oh, pastor, es que no puedo trabajar. It's because pastor, I can't work. Me duele la rodilla. My knees hurt. Amárrate la rodilla. Tie your knee. Y vete a trabajar. And go to work. Hello. Yeah. ¿Tú crees que la gente trabaja solamente cuando se siente bien? You think people only work when they feel good. Eso es solamente en la iglesia que viene cuando se siente that's bien. That's only the church when people feel good. En el trabajo van aunque les duela la cabeza. To work they go even if their alguien head hurts. Grite amén en esta mañana. Say amen this morning. Oh, pero si me duele la cabeza no llego a la casa oh, but de Dios. If my head hurts, I won't get to the church. Pero si se trata de dinero voy corriendo. Oh, but if it's about money, I'll go. Es que Dios quiere que tú seas leal en todo. It's because God wants you to be loyal es que Dios everything. Quiere que seamos cristianos verdaderos. God wants us to be really queremos que Dios quiere que seamos cristianos. Trabajadores. He wants us to be working Christians. Hombres y mujeres que se levanten. When a man of God that lift up. Oh. Él traerá provisión. He would bring provision. Número cuatro. Number four. Él estaba queriendo que Pedro entendiera. He wanted Peter to understand. Que lo que Dios promete. That what God promises. Siempre lo cumple. He will always come to fulfill it. Pedro, tú vas a ser pescador de Peter, hombres. You're going to be a fisherman of men. Estuve ahí, Pedrito, cuando vine en carne propia. I was there, Peter, when I came in flesh. Lucas 5. And you were there. Pero ahora Juan 21. But now John 21. También estoy contigo, ya en espíritu. También I'm estoy with aquí you in presente. The spirit as well. I'm present. Ahora pasamos 2,000 años para el frente. We go 2,000 years 2019 forward. Para ser exacto. 2019 to palabra be exact. De Dios, Dios sigue estando presente word aquí en God, este lugar. Jesus is still present el mismo in this Jesús place. Que estuvo con Pedro. The same Jesus se was encuentra with Peter en este lugar. Finds himself in this place. Voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. Los hijos de Dios. The sons of God. Vivimos en una atmósfera. We live in an atmosphere. Una atmósfera de gloria. An atmosphere of glory. Una atmósfera del cielo. An atmosphere of heaven. Yo no sé cuántos han sentido en algún momento. I don't know how many have felt in a moment in their life. Que te estás separando de Dios. That you're separating from God. Te sientes frío de Dios. You feel cold. Yo lo he sentido. Alguien lo ha sentido en este lugar. I felt it. Has anybody felt it? Y para la gente que lo ha sentido entra una desesperación. And for the people that have felt it, there's a desire. Y empiezas a decir, ¿dónde estás, Dios? And you start to say, where are no you, God? No te siento. I don't feel you. Tengo que predicar el miércoles, I have Dios. To preach on Wednesday. Y no te siento. And I can't feel you. Tengo que hablar para los varones, Dios, y no te siento. I have to speak for the men and I can't feel you. Y hay you. Gente que llega aquí. And there's people that come here. Pero dentro de ellos se siente frío. But inside they feel cold. Cuando tú te remueves. When you remove. De tu atmósfera. Of your atmosphere. Hay dolor. There's pain. Cuando tú te remueves. When you remove yourself. De tu pasado. From your past. Hay un proceso. There's a process. Y ese proceso trae dolor. And that process brings pain. Y hay gente dentro de la iglesia. And there's people inside the church. Que levanta las manos. That lift up their hands. Pero no ha perdonado a sus padres. But can't forgive their hay parents. Hay gente dentro de la iglesia que levanta manos. There's people inside the church that lift pero up their no hands. Pero no ama a su prójimo. But don't love their neighbor. I want to tell you something. Te quiero decir algo. Cuando te remueves de tu atmósfera. When you remove yourself from your atmosphere. Let me be a little bit more clear. Déjame ser un poco más claro. Bring me the fish. Dame el pescado. En mi mano yo tengo un pescado. In my hand I have a fish. Alguien se le toca un taco de pescado. Somebody wants a fish taco. Este pescado me está mirando. This fish me está mirando. He's looking at me. Si pudiera hablar este pescado. If this fish could talk. Este pescado me dijera ahorita. This fish would tell me right now. No puedo respirar. I can't breathe.
Si pudiera hablar este pescado, if this fish could talk, me dijera, no puedo respirar. It would tell me, I can't breathe. Si fuera humano, estuviera así. If it was a human, it would be like. Porque la normalidad de este pescado, because the normality of this fish, es estar dentro de agua, is being inside of water. Lo normal de este pescado, the normal of this fish, es estar en su hábitat, que es agua, is to be in their habitat, which is water. Pero tú sacas a un pescado del agua, but you take the fish out of the water, empieza a morirse, and it begins to die. Poco a poco se está moviendo en mis dedos. Little by little he's dying in my fingers. Está comenzando a moverse. He's beginning to move. Porque necesita agua. Because it needs water. Pero escucha lo que sucede. But listen to what happens. Porque así como este pez está muriendo, because just like this fish is dying, hay gente en estas sillas que se están muriendo. There's people in these chairs that are dying. Hay gente en estas sillas que se están muriendo. There's people in these chairs que el pescado that are dying. Hey, pero escucha. Pero hay gente a tu alrededor. But look at the people next y la to gente dice, and the people say, echa el pescado en el agua. Throw the fish in the water. Arrepiéntete. Forgive yourself. Cristo viene. Jesus is coming. Pero tú sigues afuera del agua. But you keep outside of the water. Pero algo sucede. But something happens. Algo sucede. Something happens. En el momento in the moment que tú decides that you decide volver a meterte al agua, to get in the water, en el momento que tú te rindes, in the moment that you say, I'll dices, give up, Dios, and you say, God, me rindo, I stop. Entonces Dios toma control. Then God takes control. Entonces Dios toma control. Then God takes control. Yeah. See, the problem with churches. El problema con las iglesias. El problema con las iglesias es que tienen sonidos increíbles. The problem with the churches is that they have incredible sound systems. Lugares pintados hermosos. Oh, great paintings everywhere. Pero pescados que se están muriendo. But fish that are dying. Pescados que se están muriendo. Fish that are dying. Hoy pueden predicar el lunes. Oh, they can preach on Monday. And they can preach on Tuesday. Y pueden predicar el martes. They can preach on Wednesday. Y pueden predicar el miércoles. And they can preach every day. Y pueden predicar todos los días. Pero hasta que tú no te metas al agua. But until you get into the water. Hasta que no te metas al agua. Until you get into the water. Dios no puede hacer la obra. God can't do his Dios work. Dios quiere que te metas al agua. God wants you to get Dios into the quiere water. Que te metas al agua. God wants you to get into the water. Adora. Praise. Ponte de pie esta mañana. Go and stand up this morning. Yo voy a hacer un llamado. I'm going to make a calling. Señor, déjanos entrar al agua. Let us go into the water, Lord. Padre, no nos dejes salir ni agarrar aire. God, don't let us even to get air. Let us stay in the water. Guárdanos y protégenos. Protect us. Protege nuestra familia. Protect our families. Manténnos dentro de tu río. Keep us inside your river. Si tú en esta mañana, if you this morning, I want you to dim those lights. Si tú en esta mañana, if you this morning, te encuentras fuera de la pecera, you find yourself outside the water, te voy a invitar que levantes tu mano. I ask you to just raise your hand. Si en esta mañana te sientes que estás hasta que entras y sales, if this morning you feel like you're in and out, yo te voy a invitar que levantes tu mano. I'm going to ask you to just raise your hand there where you're at. La palabra dice que los valientes, the Bible says that the brave, arrebatan la gloria de Dios. Take the glory. Y si tú eres valiente, yo quiero que corras a este altar en este momento. And if you're a brave person, I want you to run. Yo quiero que corras. I want you to run up. No es que alguien va a orar por ti. It's not that somebody's going to pray for you. Es porque Dios va a hacer la obra en ti. It's because God's going to do His work. Es porque Dios quiere hacer la obra en ti. It's because God wants to do His work. Es porque la acción mueve las montañas. It's because action moves the mountains. Es porque la acción mueve la fe. The actions move faith. La fe. The faith, la fe, faith, y la acción, and action, es lo que crea el milagro. Is what creates a miracle. La fe y la oración, the faith and prayer.
That's what creates your miracle. Pasa hasta el frente y comienza a adorar. I want you to run up here and start beginning to pray. Nadie va a orar por ti. Nobody's going to pray. Nadie for va a imponer manos sobre Nobody's ti. Nobody's going to put hands Pero over mientras you. Que cantemos esta canción, But while we sing this yo song, quiero que tú le des a Dios tu mejor I want adoración. You to give God your best que des a Dios tu mejor canto. You give God your best Pásen song. Al frente, al frente, al frente, porque come hay on, gente. Pasen al frente, todos hasta más al frente, todo al frente, al frente. Hay mucha gente que quiere pasar. ¿Eh? You to sing that song. Vamos ahí. Levanta tus manos. Vamos a terminar con este canto. I don't know how you feel tonight. But God wants to bless you abundantly. Dios quiere bendecirte abundantemente. ¿Te atreverías a levantar tus manos y a decirle, Padre nuestro? Así. Yeah.